Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de modelación epidemiológica. En esta sesión vamos a hablar un poco de estrategias de control óptimo para completar lo que estuvimos haciendo la vez pasada con cuarentena y aislamiento. Esto podríamos llevarlo un poco al caso ¿cómo se llaman las enfermedades? Cólera, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de control óptimo. Vamos a tratar de caracterizar cuándo la estrategia de control es óptima y en qué sentido. Y pues a ver qué tanto alcanzamos a hacer hoy. Espero acabar al menos la parte muy teórica. Vamos a partir de un ejemplito sencillo con una sola, con una enfermedad que no produce remoción natural y que tiene una sola clase de vacunados, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí y vemos qué tan lejos podemos llegar. Vámonos al pizarrón entonces. Entonces hoy vamos a hablar sobre control óptimo. La vez pasada ya hicimos un poquito de optimización, ¿no? ¿Cómo encontramos los parámetros buenos para que deje de ser para que la cuarentena sea más efectiva? Pues tenemos que minimizar la distancia de algún del equilibrio endémico respecto de la curva que corresponde al umbral, ¿no? Entonces, cómo hacemos que la curva umbral pase por donde está el equilibrio endémico de tal forma que deja de ser un punto de equilibrio endémico, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la idea general? Tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales x igual a f de x, x punto igual a f de x con condición inicial x 0, con la f que va de rn en rn, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Perdón, esto es f que depende de x, depende de t, pero depende de un parámetro, digámosle u. Ok. Y esta u también es una función que depende de t, pero que es un parámetro para la función f, ¿no? Puede o no depender de t, ¿no? Eso es sin problema, ¿no?
Entonces vamos a llamarle UDT al control. Vamos a llamarle control a la función UDT. U va a ir del 0 infinito en algún conjunto A que vive en RM. Podría ser un vector, pero podría ser alguna función que esté haciendo alguna cosa rara, ¿no? Lo más fácil es que sea, caso más sencillo es que esto sea un vector, ¿no? Pero bueno, a la trayectoria que corresponde a UDT, vamos a llamarle respuesta del sistema. ¿Está bien? No, eso es como en general. En el caso que nos interesa, ¿quién va a hacer el control? Pues es, por ejemplo, la tasa de vacunación, ¿no? En general podríamos tener una cosa del estilo S punto igual a lambda menos alfa SI sobre N, si tenemos incidencia estándar, menos una tasa de mortalidad, más una U, justamente, que va a ser nuestro control, que depende de T y que afecta a la S, ¿no? Más los infecciosos que vuelven a ser susceptibles, ¿no? Tenemos a la I, que crece con la incidencia estándar, que tiene una tasa cruzada de infecciones con los vacunados, suponiendo que es un modelo de vacunación, menos mu más gamma por I, ¿no? Y la B es los que provienen de esta tasa, que es el control, menos los que se infectan por estar en contacto con un infeccioso, y más 1 menos chi gamma I menos mu p, ¿no? Entonces, hay algunos de los que salen de los infecciosos que vuelven a ser susceptibles y otros ganan ganan resistencia, ¿no? Ahora vamos a llamarle el A al conjunto de controles admisibles. ¿En qué sentido van a ser admisibles? Digamos que estos van a ser L1 en el 0T, donde U de T pertenece al conjunto A. No a esta A elegante, sino a la A que en donde viven los controles, ¿no? Ok. Y esta T mayúscula es esa T mayúscula es un tiempo, pero debe corresponder justo a la T por donde, o a la T que corresponde al control, ¿no?
No, digamos que esto, esto tiene una dinámica entre 0 y T mayúscula. No tenemos condiciones de frontera, pero sí tenemos un tiempo finito en el que ocurren estas cosas. Este T podemos pensar que es la duración de la infección, ¿no? O del proceso epidemiológico en general. Ok. Entonces vamos a definir una funcional, que es la funcional de pago. ¿Esta en qué consiste? Va a corresponder, o vamos a tratar de buscar un control que minimice la prevalencia, o bien que minimice el costo de controlar la enfermedad. En ese sentido, es una funcional de pago, ¿no? Y aquí costo puede significar tiempo, o podemos sí de veras estar contando pesos y centavos, ¿no? Entonces la funcional de pago, vamos a llamarle C elegante, depende de una U, y esto es la integral de 0 a T de G de X de T y U de T respecto de T. 0, perdón. 0 a T. Ok. ¿Quién es esa G? Es una función dada, ¿no? Que va de RN cruz el espacio donde viven los controles, y nos va a dar una función real, ¿no? Un valor real. La T mayúscula debería ser conocida, y la G es el pago, función de pago o función de pago corriente, ¿no? Que es lo que va costando. Y lo que quisiéramos hallar es una U mínima, una U estrella, tal que cuando le aplicamos esa función de pago, nos va a minimizar el valor de la funcional para todo el conjunto de controles admisibles, ¿no? Ok. Cuando esta U estrella existe, es llamada el control óptimo. Entonces vamos a tratar de minimizar esta función de pago, esta funcional de pago, y pues bueno, vamos a ver cuándo existe ese control óptimo. Y vamos a ver un par de resultados generales. Y yo creo que con eso lo paramos por hoy, ¿no? Entonces, primer resultado. Este es el teorema de Filipov, que es Filipov y Cesari, perdón. Que es un teorema de existencia. Entonces, para todo XT en R1N más 1, el conjunto N, definimos el conjunto N de T y X como las posibles es de XU más XI de más XI, coma F de XU, de tal forma que la XI
sea menor o igual que 0 y U es algún control, ¿no? No necesariamente uno admisible, es algún control. Ahora supongamos que 1, n de t y x es convexo para todo elección de t y x. La segunda cosa, que A es compacto. La tercera, que exista una K mayor que 0, tal que la norma de x de t esté acotada por K, ¿no? Con t en el 0, t mayúscula, y para todos los pares x, u, donde ahora sí la u vamos a pedirle que sea admisible. Entonces, existe un par óptimo X estrella U estrella, donde U estrella es un control admisible. Ok. Entonces, no lo vamos a probar. Les puedo dar alguna referencia, pero esto pues sobrepasa lo que queremos hacer en el curso, ¿no? Pero hay un teorema que nos dice ese control existe si tiene suficientes condiciones, ¿no? Ok. Ahora, si la solución existe, podemos encontrarla usando otro resultado que se llama el principio del mínimo, que lo describió Pontryagin, que es uno de los grandes desarrolladores de esta teoría de control, utilizando multiplicadores de Lagrange para obtener variables adjuntas del sistema, y luego construyendo un hamiltoniano definido para todo el intervalo de tiempo que estamos buscando, ¿no? Entonces, finalmente, si le llamamos lambda a los multiplicadores de Lagrange, lambda de t, multiplicadores de Lagrange, y le llamamos h al hamiltoniano, nuestra h, que depende de x, de u y de lambda, se va a ver como g de x y de u más la suma de unas lambdas, que son los de Lagrange, por unas f's, i's, que dependen de x y de u. Entonces, ¿cómo va el principio del mínimo de Pontryagin, que nos va a ayudar a encontrar estas cosas? Entonces, este es el teorema de Pontryagin. Pontryagin. Entonces, para
La optimalidad. Del control. U estrella que corresponde a la trayectoria, a la solución. X estrella de T. T en el 0 T mayúscula. Es necesario que exista una función vectorial adjunta no nula, lambda estrella de T, dada por lambda prima de T igual a menos el hamiltoniano parcial respecto de X. Hamiltoniano ese que tenemos ahí arriba, X U lambda. Y sujeto a que lambda de T sea igual a cero. De esta forma, H en X estrella, U estrella y la lambda estrella construida de esa forma, que es solución del problema de multiplicadores de Lagrange, es igual al mínimo, tomando los controles admisibles, corresponde, ¿no?, al que minimiza el hamiltoniano. U lambda estrella, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a optimizar ese hamiltoniano? Pues vamos a pedir que la parcial de H respecto de la U sea cero. Esto nos dice que la G parcial respecto de U más la suma de las lambdas is FI parcial respecto de U se tiene que anular, ¿no? A esta expresión vamos a llamarle ecuación de optimalidad, aunque suene horrible, o ecuación óptima o de optimización. La lambda I prima, que no es otra cosa que menos la parcial respecto de X y de la del hamiltoniano, esta tiene que ser menos la parcial respecto de X y hamiltoniano, y esto implica que lambda I prima es como lo corresponde aquí, ¿no? G parcial respecto de XY menos la suma de las lambdas is FI respecto de XY. Esto sobre la dimensión, ¿no? Ok. Y bueno, la otra condición, que era que lambda T iba a ser igual a cero. Estas son las ecuaciones adjuntas. Y esta le vamos a llamar condición de transversalidad. ¿No? Además, para sacar el mínimo, pues tendríamos que tener la segunda parcial respecto de U de H que sea positiva, ¿no? Entonces, estas tres condiciones de aquí nos dan la criticalidad, y esto de aquí
el mínimo, ¿no? Nos garantiza que sea el mínimo. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Eso nos lo va a dar el último teorema que vamos a ver hoy. Igual sin probar absolutamente nada, que es el teorema de Mangasarian. Mangasarian. Entonces, vamos a suponer. Uno. A es convexo. Para el de Filipov, supusimos que A era compacto, ¿no? Entonces A es, además es convexo. Dos. G derivada parcial respecto de UJ. Y FI derivada parcial respecto de UJ también. Existe. Y es continua y son continuas. Para toda J. Ey, ¿no? 3. X estrella U estrella. Satisface las condiciones de Pontryagin. Y 4. El hamiltoniano es cóncavo hacia abajo. Para toda T en 0T. Si eso se cumple, entonces este X estrella U estrella es óptimo, es un par óptimo. Y si H es estrictamente cóncavo hacia abajo, entonces X estrella U estrella es único. Siempre podríamos tener algún control óptimo, pero si tenemos esa condición estricta sobre el hamiltoniano, no solo es óptimo, sino que además es el único óptimo, ¿no? Es el mínimo óptimo, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a parar aquí por hoy. Y vamos a abordar un ejemplo, o un par de ejemplos la próxima sesión, tomando un modelo SIS con tratamiento. Lo vamos a plantear como un problema de control óptimo. Y vamos a ver qué podemos decir respecto de nuestro tratamiento, ¿no? Vamos a hacer eso y aquí igual nos vamos a saltar un montón de cálculos y vamos a tomar el modelito que hicimos hace dos clases de el modelo general de una enfermedad con dos cepas y una sola vacuna, ¿no? No el de BPH, sino el que era así general, que podríamos pensar que son influencias, por ejemplo. Pero bueno, por hoy vamos a pararle aquí y pues nos vemos en una siguiente sesión.